Entonces, vamos a clasificarlos de acuerdo a la estructura, ¿no? Nosotros consideramos hidrocarburos alifáticos son aquellos que tienen carbono e hidrógeno, básicamente, ¿no? Pero no presentan resonancia. En cambio, los hidrocarburos aromáticos sí presentan resonancia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, este benceno, en donde habíamos visto que el doble enlace alternado, doble, simple, doble, simple y doble, hace que presente el fenómeno de resonancia. Entonces, son hidrocarburos aromáticos. Listo. En cambio, los alifáticos pueden tener dobles enlaces, pueden ser acíclicos o pueden ser cíclicos, pero no presentan resonancia. Entonces, los alifáticos pueden ser acíclicos o cíclicos, ¿no? A significa sin. O sea, por ejemplo, esta estructura que estábamos viendo acá, ¿no? Esta. Puede tener dobles enlaces o puede tener triples enlaces, ¿no? ¿no? O pueden ser solamente simples enlaces, simples enlaces. Entonces, por eso es que lo clasificamos en saturados e insaturados. Los saturados solo tienen hibridación SP3, solo tienen enlaces sigma. En cambio, los insaturados pueden ser ¿no? alquenos, alquinos o alqueninos, ¿no? por ejemplo. Aquí tenemos, basta que tenga un solo alqueno, un solo doble enlace para que sea un alqueno. Tiene muchos dobles enlaces, sigue siendo alqueno. Los alquinos, basta que tenga un triple enlace para considerarlo un alquino, pero puede tener muchos triples enlaces y sigue siendo alquino. Y los alqueninos van a ser aquellas estructuras en donde la cadena principal va a tener doble y triple enlace. ¿Listo? Entonces, volviendo a los saturados, a estos saturados, ¿cierto? Son los llamados alcanos, ¿no? Alcanos. Estos alcanos, ¿no? Presentan, todos sus carbonos presentan hibridación SP3. ¿Listo? Entonces, Dentro de las estructuras cíclicas, vamos a tener a los cicloalcanos y a los cicloalquenos. O sea, estructuras que, por ejemplo, podríamos considerarlo así, ¿no? Por más que tenga dos dobles enlaces, por ejemplo, este, no es, no es un aromático, es un alifático, ¿no? A los, a los cicloalcanos y a los cicloalquenos se les dice estructura cíclica, ¿cierto? Estos que están aquí, por ejemplo, son de estructura acíclica, no? entonces, el, el problema es que hay mucha sinonimia. ¿no? puede haber un ciclo alqueno, un ciclo alcano, ¿no? un ciclo alcano. lo que no puede haber es un ciclo alquino. por qué no podría haber un ciclo alquino? porque no podríamos tener un triple enlace dentro de una estructura si sabemos que este, esta geometría es de 180 grados. Entonces no podría existir este. no hay un ángulo de torsión no existen cicloalquinos. Bien, vamos a empezar con los alcanos, recordando, todos los carbonos son hibridación SP3, los enlaces son enlaces sencillos, enlaces sigma, ¿no? Podemos tener sigma carbono hidrógeno o sigma carbono carbono. La fórmula global, cuando es de cadena lineal, tenemos que es CnH2N más 2. Generalmente sufren reacciones de sustitución. Sustitución, es decir, entra la, una parte de un reactante, sale un hidrógeno, ¿no? entra una parte del reactante y el hidrógeno que sale se une con la otra parte del reactante. Por otro lado, tenemos los alquenos. Basta que tengan un solo doble enlace para decir que son alquenos, pertenecen ¿no? a la función alqueno. Y a la altura del doble enlace vamos a tener los carbonos con hibridación sp2. El resto pues, pues, va a tener hibridación sp3. Este, a la altura de este doble enlace vamos a tener un enlace pi y un enlace sigma. También podríamos decir que a la altura de este doble enlace hay cuatro electrones. De esos cuatro electrones, dos electrones son electrones pi porque están formando un enlace pi. Y los otros dos electrones son electrones sigma, porque están formando un enlace sigma. ¿Listo? Cuando tienen un solo doble enlace, su fórmula global es CnH2N. ¿Listo? Cuando son de cadena lineal y tienen un doble enlace, CnH2N. ¿Qué reacción sufre principalmente? La inmediata es romper el enlace pi y sufrir una reacción de adición. ¿Qué significa adición? Que se, al romperse el enlace pi, a cada lado del carbono que tenía en el enlace pi, se va a adicionar un reactante. Y no hay producto secundario. Acá tenemos los alquinos. Basta que tengan un triple enlace. Para ya considerarlo función alquino, ¿no? eh, a la altura del triple enlace, tienen los dos carbonos son ubicación SP. Ahora, que si, por ejemplo, yo tuviera este compuesto, o me pedirían analizar, diría que es SP, pero no es un hidrocarburo, porque está enlazado con el nitrógeno. Si me preguntan cuántos carbonos SP hay acá, acá hay uno solo. Sí, pero el nitrógeno también es SP, si no, no forma el triple enlace. Correcto. Pero me están preguntando cuántos carbonos. Hay un solo carbono SP. ¿no? En cambio, aquí hay dos carbonos SP. ¿no? Entonces, a la altura del triple enlace encontramos seis, ¿no? Seis electrones. De esos seis electrones, dos electrones forman un enlace pi, digamos este. Otros dos electrones forman otro enlace pi, digamos este, y los otros dos electrones forman el enlace sigma. Entonces, ¿cuántos electrones pi tiene este alqueno? Tiene cuatro. ¿no? ¿Qué reacción sufre? Primero, su fórmula global cuando tiene, cuando es de cadena lineal y tiene un solo triple enlace, su fórmula global sería h 2 n Menos dos. ¿no? Tiene un solo triple enlace y decae en la línea. ¿Qué reacción sufre? También sufren reacciones de adición. Solo que aquí hay dos enlaces pi. Entonces se necesita dos mol de moléculas de hidrógeno. En cambio, esta, esta adición de este alqueno solamente necesita una mol de hidrógeno, porque hay un doble enlace, nada más, un enlace pi. Aquí, con una mol de hidrógeno, se adiciona y se vuelve saturado se vuelve alcano pero aquí para este alquino no para este alquino necesita dos mol de moléculas de hidrógeno no una primera molécula ¿no? va a, a proporcionar un hidrógeno acá otro hidrógeno acá otra segunda mo molécula va a proporcionar un hidrógeno acá por total son cuatro átomos de hidrógeno por molécula no o por mol sería cuatro mol de átomos de hidrógeno, 4 mol de átomo de hidrógeno o 2 mol de moléculas de hidrógeno. Bien. Vamos a ver la nomenclatura de los alcanos y vamos a ver que eh, nombrar a un hidrocarburo, a un alcano de cadena lineal, es muy sencillo. ¿no? Eh, la raíz me está dando el origen, el, el, ¿no? el origen. Me está diciendo el número de carbonos. MET es para un carbono, ET para dos, PRO para tres, BUT, PEN para cinco, EX seis, EP siete, ocho, no, NON nueve, DEC diez, UNDEC, UNDEC once y DODEC doce. Entonces vamos a ver que el sufijo ANO denota que es un alcano. Entonces es muy sencillo. Y su fórmula global siempre va con... Va, va a ser el doble más 2, ¿no? El, el carbono 2H2N más 2. Vamos a empezar a nombrar los alcanos y vamos a decir que tenemos, como decir, tres fases. La primera fase es encontrar la cadena más larga. ¿Listo? La cadena más larga. O sea, la cadena que tiene mayor cantidad de carbono. ¿no? La cadena más larga. Esa es la primera fase. La segunda fase es numerarla. ¿no? Para cada fase hay reglas. La numeración. Y la tercera y última fase es nombrarla. Nombrar. ¿no? Cada fase tiene reglas. Y cada fase se puede, digamos, complicar un poquito más no porque tiene digamos sus reglas ¿no? pero todas ellas vamos a revisarlas poco a poco la primera hora es esta la cadena más importante es la más larga entonces nosotros buscamos no que, que, en un alcano quién sabe es un poco más dificultoso no encontrar la cadena más larga definitivamente esta no va a ser la cadena más larga no entonces a simple vista la descartamos esta también la descartamos no no, 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 no aparenta ser la cadena más larga. Esta también la descartamos, ¿no? No aparenta ser la cadena más larga. Entonces nos está quedando analizar, ¿no? Por aquí, por aquí, vamos analizando. Entonces, si vamos para acá o vamos para aquí, estamos aquí. Aquí no podemos ser, nos detenemos, es corta porque avanzamos hasta acá. Y avanzamos hasta acá, podemos ir aquí o acá, es lo mismo, en un carbono más, ¿no? Entonces lo primero es encontrar la cadena más larga. ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, ¿ve? la cadena más larga. Alguien dirá, no, pero ¿y por qué lo puso para arriba? ¿Y por qué no puso hacia abajo? Es lo mismo, aumenta la misma cantidad de carbonos. No interesa, lo pone igual, el nombre va a ser igual. O sea, si en vez de poner la cadena mal lo hubiese, hubiese puesto este como sustituyente y este la cadena más larga igual no tiene la misma cantidad de carbonos. Vamos a ver, pues tiene que ir acá me refiero acá. Cualquiera de ellas sería la misma porque aumentaría en uno el carbono, ¿no? entonces podría ser este la cadena más larga y acá este no este sustituyente. Eh, una, un tip, digamos, ¿no? una recomendación es que una vez que usted selecciona la cadena más larga encierra en un círculo lo que le ha quedado como sustituyente. Me permite ver si hay algún carbono que no está siendo contabilizado. No, no es una regla, pero es, es una recomendación. ¿no? Entonces, por ejemplo, acá siempre contamos los carbonos. Aquí hay un carbono, aquí hay dos, tres carbonos. Este sustituyente tiene tres carbonos. Este sustituyente tiene dos carbonos y este uno solo. Entonces, como tiene uno solo, se llama metil. Metil. Este sustituyente se llama metil. Este sustituyente, como tiene tres carbonos, se llama propil. Este sustituyente se llama etil. ¿no? Y este se llama metil. Entonces, ya hemos identificado la cadena más larga, cierto? Hemos encerrado en un círculo los sustituyentes. Ahora viene la segunda regla. La segunda regla es numerar y para eso la regla básica. La regla básica dice para numerar sentido que me la menor numeración para el primer sustituyente que encuentre. Entonces yo tengo dos posibilidades, ¿cierto? Entrar por este extremo o entrar por este extremo. Aplicando la regla, 1, 2 en el carbono 2 ya estaría tocando un sustituyente. Si entro por acá 1 este sería carbono 1, 2, 3, 4, recién en el carbono 5. No hay nada más que analizar. No hay nada más que analizar. Es sentido que me dé la menor numeración para el primer sustituyente que encuentre. Entonces, si entro por acá, vamos a, vamos a ponerle el numerito. Este sería carbono 1. Este sería el carbono 2. Este sería el carbono 3. Este sería el carbono 4, el carbono 5, el carbono 6, el carbono 7, el carbono 8 y el carbono 9. Entonces, primera fase, cumplida. Segunda fase, cumplida. La tercera fase. ¿Qué dice la tercera y última fase? Nombrar. Y para nombrar hay reglas. Vamos a ver ¿no? velozmente las la reglas más frecuentes. Después vamos a detallarnos. Pero ahora la primera la regla para nombrar dice no se, los sustituyentes se nombran en orden alfabético en orden alfabético por ejemplo en orden alfabético si yo encontrara un cloro yo nombraría primero al cloro porque está con la letra C pero si encontrara un bromo yo nombraría primero con la letra B. Y si hubieran dos sustituyentes bromo, por ejemplo, un, vamos a ver que existe uno llamado butil. Entonces me pongo a analizar, ¿no? B y B, no me hace decidir. Vamos a ponerlo acá. Butil y bromo. Quiero decidir cuál es. Los dos empiezan con B, no me hacen decidir. Entonces me voy a la segunda letra. Este empieza con R y este empieza con O. ¿Por orden alfabético quién sería primero? El bromo, ¿no es cierto? Porque RSTU. Entonces, primero sería el bromo y después sería el butil. Si hubiera un metil, pues este sería primero. Hay sustituyentes que son, por ejemplo, ciclos. Por ejemplo, un, un ciclopropil sería este. O un ciclobutil, o sea, está formando parte de una cadena, digamos, más importante, más larga, mayor cantidad de carbonos. Entonces, esto sería ciclo, llámese propilo butil, empieza con la letra C. ¿No? Pero, ¿qué pasa si en la misma cadena, en la misma cadena carbonada, ¿no? ahí está la cadena carbonada, tengo ciclopropil y tengo ciclobutil? Y tengo que nombrar a los dos, ¿no? Porque los dos están formando parte de la cadena principal. Los dos son sustituyentes. Entonces, si yo escojo orden alfabético, ciclo, ciclo, no me hace decidir ciclo. ¿no? Ciclo no entra al orden alfabético, en ese caso. Y entro por la letra B de Butil y P de Propil. Entonces, ¿quién entraría primero? Ciclo Butil. Después entraría ciclo Propil. ¿Estamos claros? Pero si no existiera, si no existiera, este, por ejemplo, la palabra, este, no existiera un ciclo butil, no existiera. No, no existe. Yo tengo que decidir, entro por la letra ciclo de propil. O sea, si no existiera, entraría primero el ciclo propil. Aunque aquí estuviera, por ejemplo, un etil, ¿no? En orden alfabético, el, la palabra ciclo sí si entra. Porque está solito. Cuando están los dos, ahí sí no entra. ¿Se va entendiendo? Que sí, ¿no? También vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, no entran al orden alfabético, ya puse que los que entran, los que no entran. ¿Quiénes no entran? No entran al orden alfabético los prefijos de cantidad. Por ejemplo, di, tri, no entra por la letra T o D. Por ejemplo, si es un tetracloro o tricloro, Tricloro entra por la letra C de cloro. Di no Dino entra, entra por, por ejemplo, un dimetil entraría por la letra M de metil. Entonces, si, había, si hubiera tres cloros y un metil, ¿quién entra primero? Tricloro y luego nombro al metil, porque es orden alfabético. ¿no? ¿No? Entonces los prefijos de cantidad no entran al orden alfabético. Vamos a ver, vamos a ver que hay unos, unos sustituyentes que se llaman sec butil. Se escribe correctamente así, con el guión. O tert-butil. Entonces, cuando encontremos un sec butil, no entran en al orden alfabético, entra por la letra B de butil. TERT no entra por la letra, entra por la B de butil. Pero si se encontraran los dos, los dos en la misma cadena. Entonces, no puedo decidir por butil y butil, ¿no? Tengo que decidir por, por sec o ter. Ese es cuando se encuentran los dos. Pero cuando se encuentra uno solo, no entra el al orden alfabético. Espero que se haya entendido. Vamos a volver a revisar algunas cosas, sí. Pero ahí les he dado un poco el, el panorama de las reglas, ¿no? Entonces, estábamos acá. Entonces, estábamos que habíamos escogido la cadena más larga. Habíamos reconocido a los sustituyentes, y habíamos visto que hay metilo, metilo, hay un propilo, vamos a irlo poniendo nombre, porque lo vamos a nombrar. ¿no? Este es un metilo. Y este es un etilo. Y nuestra disyuntiva era nombrar, y habíamos visto que vamos a numerar y vamos a numerar por aquí, puesto que aquí en el carbono 2 ya estaba tocando a un sustituyente. Eso dice la regla, ¿no? Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a nombrar en orden alfabético. Entonces, en orden alfabético, ¿quién viene? El etil primero, ¿no es cierto? ¿En qué carbono está? 4. Entonces, sería, la regla dice, en el carbono en que esté, nombre primero en orden alfabético. Sería 4 etil. Observen que entre número y letra siempre va un guión. Quiero volver a localizar un guión más, ¿no? Entre número y letra siempre hay un guión. Entonces, en orden alfabético, ¿quién entra? El metil. Pero tengo dos metil prefijo de cantidad, ¿no? Entonces, ubico el número. ¿En qué posición está? Estoy entrando por aquí y encuentro que en el carbono 2 y en el carbono 3. Entonces, pongo 2,3 di, de cantidad, ¿no? Hay dos metil, dimetil. No, dimetil. Dimetil. Metil, dimetil. ¿Listo? Luego ubico al último sustituyente que es el propil, ¿no? ¿En qué carbono está? En el carbono 5. Cinco. Entonces, 5-propil. Cinco Con el último sustituyente y en forma continuada va la raíz. ¿De qué raíz estamos hablando? De 9 carbonos. Entonces, non. Non. Y el sufijo que, que me va diciendo. El más importante, ¿no? ¿Qué tipo de hidrocarburo es? Y así lo hemos nombrado. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, habíamos visto en cámara lenta ahora. ¿eh? Escogimos este sentido porque con este encontrábamos a este sustituyente primero. ¿eh? En cambio, por aquí, recién en el carbono 5, hubiésemos escogido este sustituyente. ¿eh? Entonces, por eso se escoge este. Eso es lo que está diciendo. Vamos a suponer que es muy complicado, que la estructura, no sé yo, entonces no sé no sé cuál elegir, estoy en duda porque ¿no? Puede ser que ese es el caso. Entonces comienzo a decir, si yo voy por este lado, en el carbono 3 también tengo un sustituyente y lo pongo. En el carbono 4 tengo otro sustituyente y lo pongo. Y en el carbono es lo que se llama localizadores. Igual si entro por este lado, no sé si decidir si sale por este lado la numeración. Veo que en el carbono 5 hay un sustituyente. En el carbono 6 hay otro sustituyente. En el carbono 7 hay otro sustituyente. Y en el 8. Supongamos que no sé cuál. No, 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 no estoy confundida, confundido. Entonces lo que hago es sumatoria de localizadores. Es decir, voy a sumar estos localizadores, no importa qué sustituyentes son, sino los voy a sumar. Entonces, 2, ¿cierto? Más 3, más 4 y más 5. ¿Cuánto me sale esto? 5, 9, 14, ¿no? Y si sumo esto, estos localizadores, ¿cuántos serían? 5, más 6, más 7, más 8. ¿Cierto? Me sale un número bastante grande, 11, 10, 26. Entonces, entonces, incorrecto. ¿Estamos claros? Alguien quiere participar. Mis, yo tengo una pregunta. Encantada, dígame usted. Eh, recuerdo que había una vez donde había visto en un libro cuando se decía dimetil, en la palabra trimetil habían dos i. ¿Por qué razón hay dos i en trimetil? ¿Tres sí? ¿Cómo sí? A ver. ¿Y en, la, en el nombre? No. Eh, mire. Hay un compuesto, este. Ahí, por ejemplo, este compuesto. ¿No? Vamos a suponer que sea así, por ejemplo. ¿no? Vamos a suponer que, que esta sea la cadena más importante. Porque tiene más insaturado, qué sé yo. Entonces me va a dejar a este como sustituyente. Y este se llamaría metil, porque viene del metano, no tiene un carbono metil, 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 dien, ¿no? dien. Metil, dien, dien. Ese, así se llama este. ¿No? Ah, antes se llamaba metilen. Este sustituyente. Pero los metilo, los metilos, si usted me dice, hay, por ejemplo, tres, me dice, no, vamos a poner que esta sea la, la principal, ¿no? Vamos a ver, y acá tiene usted un metilo, acá tiene otro metilo, y acá tiene otro metilo. Y los va a nombrar, uno, dos, uno, dos, tres, entra por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis sustituyente, sustituyente metil, entonces lo va a nombrar son los únicos que hay, pongamos entonces lo va como está entrando por aquí sería 2 3 4 trimetil 3, 4 trimetil y con el, con y la cadena sería este hexano hexano Usted me dice que así en este tipo de ejercicio he encontrado IL acá, un IL más aquí, es lo que lo he entendido. Aquí. No recuerdo muy bien cómo era el ejercicio, pero en el nombramiento, en la palabra TRI, se agregaba una I más. Eran dos I y se juntaba con el metín. A mí me confundía un poco eso. No. No, no, no. La Yupac no. Nosotros sacamos ejercicios y nos basamos en la UPAC. Y no, no, no he encontrado ese, ese, ese caso. Los prefijos de cantidad me van diciendo que hay tres metilos, de trimetil. Si hubieran cuatro metilos, tetrametil. ¿Listo? Sí mismo. Bien. Vamos a descartar entonces y vamos a seguir. Entonces ya hemos visto por dónde empieza la numeración, ¿no? Vamos entonces ahora a hablar de que eh, cuando tenemos duda hacemos la sumatoria de localizadores, ¿no? Entonces, vamos un poco a proyectarnos más. ¿Qué pasa si la suma nos hubiese salido en el caso anterior? Igual, digamos, por un lado 14, y por otro lado creo que salió 14, digamos. ¿no? Entonces, ni siquiera la sumatoria nos va a hacer decidir, porque la sumatoria sale 14. Entonces, ahí escogemos orden alfabético. Nos va, regresamos al, al original y aplicamos el orden alfabético para el primer sustituyente. ¿no? Ese es cuando son iguales. ¿Por qué? Porque me está diciendo que las sumatorias son las mismas. Por eso, ¿no? Porque son equidistantes. ¿Listo? Pero en este caso, vamos a ver este caso. A ver. Mm. Por total, la cadena principal tiene siete. Sí, está bien correcto. Siete, entonces entramos por aquí, es la, la consulta, ¿no? Entramos por aquí o entramos por acá. Entonces, aplicando lo que hemos visto, sentido que me, la menor numeración, uno, dos, acá tendría un carbono, dos, tres, otro y cinco. Entonces, mis, 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 mis y en el, en el cinco, ¿cierto? Tendría dos sustituyentes, ¿no? Este y este. Entonces mis localizadores serían 2 más 3 más 5 más 5. ¿Cierto? En cambio aquí, si hubiese entrado por este lado, tendría mi primer localizador sería 3. 3 más 3. Este, todo esto por si paso. Solamente quiero ver localizadores nada más. ¿eh? 3, no importa el sustituyente. 3 más 3. Ahí está. 3 más 3. El otro sustituyente sería más, más 5. Sería este. Y el otro sustituyente sería más 6, ¿no? Que sería este. Entonces, se escoge la que me dé la menor suma. Si yo tuviera esa duda, escojo 2 más 3, 5 más 10, acá me sale 16. Acá sería 6, 11, 17. Entonces, se pueden apoyar con la sumatoria de localizadores. ¿Listo? Entonces, sentido que me dé la menor numeración al primer sustituyente. Pero si tengo muchos sustituyentes, la regla dice algo muy, muy práctico: que no tiene necesidad de hacer sumatoria de localizadores. Vamos a verlo ya. Con esto mismo, suponiendo que no sabemos cuál es. Entonces, la regla dice: su disyuntiva es si entra por acá o entra por acá. ¿Por qué? Porque ya, ya determinó cuál es la cadena más larga. Entonces, si entra por aquí, el primer sustituyente que está viendo está en carbono 2. ¿No? Y si entra por aquí, el, 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 el sustituyente que está viendo está en carbono 3. ¿eh? Ya esa regla nada más ya le dice que esta gana, ya no tiene que hacer más análisis. Con toda seguridad. Porque la regla dice: sentido que me dé la menor numeración para el primer sustituyente. ¿Listo? En algunos casos, como tiene muchos sustituyentes, entonces comienzan a, hacer, ¿no? a, a a localizarlos y hacen la suma de localizadores no para apoyarse. Bien, vamos a ver acá ya. Si entro por este extremo, en el carbono 3 tendría este sustituyente. Y si entro por este extremo, para no agarrar esto, sería este, ¿no? El mismo. En el carbono 3 tendría este sustituyente, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí sí es diferente. ¿Por qué? Porque si entro por un extremo, en el carbono 3 tengo y aquí también, en el mismo localizador, tengo por los dos extremos. Esa es otra cosa. Que si esto hubiese estado en carbono 2, ya no hay nada más que analizar. Entro por el que me da menor localización. Pero aquí sí, aquí tengo que aplicar una regla que dice... Cuando dos, los sustituyentes tienen el mismo localizador por un extremo y por otro, llegan al carbono 3, digamos, o lo que fuera, ¿no? Entonces la regla dice, en ese caso, fíjese en el siguiente sustituyente, si es que lo hay. ¿Listo? Entonces, como si sí hay, buscamos, ¿no? Si entro por aquí, 1, 2, 3, 4, en el carbono 4 tengo este sustituyente. Y si entro por acá, 1, 2, 3, en el carbono 4 también tengo ese sustituyente. La regla dice, fíjese en el siguiente sustituyente. Sentido que le la menor numeración para el siguiente sustituyente. 1, 2, 3, 4, 5. No, tendría en el carbono 5. Entonces, por el otro extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hizo más Entonces, lo descarto. Sí, pero no estoy seguro. Etcétera. Haga la sumatoria. Y haciendo la sumatoria, usted va a tener que 7 más 5, 12 más 7, 27, 27 le sale acá. ¿Y acá cuánto le sale? 7, 13, 28. ¿Listo? Entonces, de hecho, tiene que elegir la que le da la menor suma. Vamos a suponer que le salió 27 también. Entonces, un, un otro ejemplo, ¿no? 27 también. 27 le salió 27. Y no sabe cuál decidir, porque en los dos le salió la misma suma. Digamos, ¿no? Ejemplo, 27. Entonces, ¿qué dice la regla en ese caso? Ya no hay otra cosa que le haga decidir. Ya no hay otro sustituyente. Orden alfabético. Pero orden alfabético, ¿para quién? Para el primero. Entonces, volvemos al... Entro por aquí, tengo un metilo. Entro por acá, tengo un etilo. Y como los dos tienen los mismos localizadores, entraría por acá, por el etilo, por el orden alfabético, porque los dos tienen la misma sumatoria de localizadores. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Eso es en el hipotético que los dos hubiesen tenido la misma suma. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí, como no. Aquí, en este ejercicio, pues no hay problema, ¿no? se entiende y de hecho ya se sabe que, ¿por qué? Porque la menor suma me dio, mientras este iba a ocupar localizador seis, el otro iba a ocupar localizador cinco. Ese es el que se elegía. Es correcto. Lo puedo comprobar haciendo la sumatoria y acá me sale veintisiete y acá me sale veintiocho. Por eso lo descarto. Es incorrecto. ¿Hasta ahí está muy bien? Sí, mis. Yo le digo un caso, o sea, en donde sí. me hubiese salido también veintisiete y veintisiete. ¿Estamos claros? O sea, sumada por acá, 1, 2, 3, 4, 5 también. Sup suponiendo que este metilo el borro y lo pongo acá, me sale el carbono 5. Y este también en carbono 5. O sea, los dos me salían 27. ¿Estamos claros? La suma me salía 27 para los dos. Estamos en el mismo localizador. En ese caso, cuando la sumatoria de localizadores me sale lo mismo... Entonces, en ese caso, la regla dice: ya no hay otro localizador que le haga de, ya no hay otro sustituyente que le haga decidir. ¿No? Porque si no, iría, pues, sustituyente que le dé la menor suma. Pero como ya no lo hay, entonces la regla dice: utilice orden alfabético. Cuando ya no hay otra cosa que le haga decidir, el orden alfabético. Entonces, en el orden alfabético, regresamos al primero, al primero, al primer sustituyente. Uno, dos, tres. Era un metilo la letra M de metil. Y si entraba por el otro extremo, uno, dos, tres, era etil con la letra E de etil, esa hubiese sido la correcta. ¿Estamos claros? ¿Entendió? Sí. Espero que se haya entendido. Es otro ejemplo, es otro ejemplo. No es el mismo. ¿Listo? En ese ejemplo, voy a grabatearlo acá ya. En ese ejemplo, estoy poniendo que este no existe acá. Este es el que existe acá. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 tenía un metilo, ¿no? Y acá, 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 también tengo el metilo, porque ya los otros habíamos analizado, ¿no? Tenían el mismo localizador, ¿no? 1, 2, 3, un metilo. 1, 2, 3, un metilo. Seguimos al siguiente. 1, 2, 3, 4. Otro sustituyente. 1, 2, 3, 4. Otro sustituyente. La regla dice, fíjense en el siguiente. Nos fijamos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Un sustituyente. Nos fijamos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿no? Suponiendo que el ejercicio era así. Entonces, tienen la misma suma. ¿No? Les, va, les iba a salir... No sé cuánto le sale, 20, 27, creo, ya, 27. Le sale la misma suma. Tiene los mismos localizadores. Le sale la misma suma. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuál elige? La regla dice: como ya no hay otra cosa que le haga decidir, regrese al primer sustituyente y aplique orden alfabético. Entonces, si yo entro por este lado, tenía un etil. Y si entro por este lado, tenía un metil. ¿Qué dice la regla? Va a preferir el orden alfabético, va a entrar por acá. ¿Por qué? Porque la suma era la misma. Ahora sí, eso es lo que di. ¿Estamos? Sí, mis. Muchas gracias. Eso solamente es cuando tiene sumatoria localizadores iguales, no tiene los mismos localizadores. Vamos a nombrar los hidrocarburos ramificados rápidamente, ¿no? Entonces vamos a decir que esos hidrocarburos, esos, esos restos, se llaman restos alquilo, ¿listo? Y derivan del correspondiente alcano, por ejemplo, ¿no? Un metano cambia a ser un metilo, un propano cambia a ser un propilo, ¿no? Es decir, pierden un hidrógeno estructuralmente y se convierten en el resto alquilo, el radical. También se le llama resto alquilo, ¿no? Es la rama, digamos, ¿no? Porque hay otro más importante. Ahora la pregunta es, ¿y por qué alguna vez se le ponen etilo, otro le ponen en paréntesis? No, eso, eso, eso viene de aquí. Si por ejemplo yo me refiero a este, ¿cómo lo llamo? Está solito, solito, no está formando parte de una cadena principal. Lo llamo con todo su nombre y apellido completo, etilo, etilo. Pero si yo encuentro a este mismo etilo como parte de una cadena principal, digamos, ¿no? Digamos, por aquí se ha enlazado a una cadena principal, ¿no? Ahí está la cadena principal. Entonces ahora ya no lo llamo etilo, sino etil. Cuando está formando parte de una cadena principal, pierde la letra O y se llama etil. Así se aplica para cada uno de ellos. ¿eh? Entonces tenemos propilo, butilo. Puedo condensar el pentil, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cinco carbonos. CH3, CH2, 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 ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Las tres, eh, las tres veces que. Y CH2, que era un CH3, pero ha perdido un hidrógeno, entonces se convierte en CH y por ahí enlaza. Que es lo mismo que si este otro carbono hubiese perdido el hidrógeno. Por ahí enlaza, ¿no? Se llama pentil. Si está, está formando parte de una cadena principal, se llama pentil. Si está solito, se llama pentilo. ¿no? Igual pude haber condensado este butilo, ¿no es cierto? ¿Condensado qué significa? Ponía CH3, ponía CH2. Dos veces y CH, era CH3, pero como ha perdido un hidrógeno y por ahí está enlazando, se convierte en butilo. ¿no? Bien, seguimos avanzando. Entonces, reconocer los restos alquilo. Vea, ahí está metilo, propilo, metilo, metilo, todo lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Solo que ahora, como forman parte de una cadena principal, pues se llamarán etil, metil, propil, ¿cierto? ¿no? Etil, metil, propil. Vamos a ver ahora que ya no sean ya no sean lineales sino fue sean igual ramificados. Pero antes vamos a, a decir que para nombrar ya hemos dicho si hay dos o tres iguales se pone el prefijo de cantidad di, tri, tetra, ¿ve? para indicar el número de estas. ¿no? Los prefijos no se toman en cuenta en el orden alfabético. ¿ve? En ningún momento esto que es trasladado de yupac en ningún momento me dice que cuando es el caso de metil son tres pone y metil y metil i, en lo que dijo metil no sé esa parte. Bueno, acá tenemos entonces los sustituyentes, ¿no? Entonces propil, metil. Entonces, como son dos lo llamamos dimetil, ¿no? No 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 lo que usted también, lo que usted había leído, ¿no? Bien. Entonces Numeramos y nos salió por este, por este extremo, ¿se acuerdan? Entonces, en el carbono 2, mencionamos, ¿no? Pero en el carbono 2 y el carbono 3 hay dos metilos, ¿no? Y aquí hay un etilo y aquí hay un propilo. ¿Orden alfabético qué significa? Que primero voy a nombrar al etilo. ¿En qué carbono? Cuatro, ¿no es cierto? Cuatro etil. Luego el prefijo vendría el metil, ¿no? Pero como tiene dos, le pongo el prefijo de cantidad, ¿no? Ojo que tengo que poner cuánto localizador haya. Por decir, si hubiese habido otro metilo en el carbono 7, entonces tendría que haber puesto 2, 3, 7 trimetil. ¿no? Y poner aquí 3,7. siete. Y si hubiera otro carbono, otro metilo en el carbono 8, 2, 3, 7, ocho tetrametil. ¿Tienen que aparecer tantos localizadores? Como, como prefijo de cantidad allá, ¿no? Sí, pero habían dos en el carbono dos. tienes que poner 2,2. Pero los tres estaban en el carbono dos. entonces tienes que poner 2,2,2, tri, tri, lo que fuera, el sustituyente que fuera. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Cuatro etil, dos metil. Con el último, el, el último sustituyente la letra P de propil, y con el último sustituyente, la raíz, ¿no? Non nano. Acá tenemos restos alquilo que son ramificados, ¿no? El isopropilo, ¿no? Muy conocido. Muy conocido este isopropilo. ¿De dónde vino este isopropilo? Nos preguntamos. Vino del propano. Este propano, cuando pierde de un extremo. ¿no? era el, el, el propano, pero pierde de aquí y se convierte en, ¿no? sería el propilo, que ya lo vimos antes, el sí. lineal, digamos. ¿no? Pero este propano también tiene el sí. chance de no perderlo de ahí, sino perderlo del centro. Sí. O sea, voy a repetir de nuevo este propano, CH3, CH2 y CH3. Y ahora no pierde el hidrógeno de los extremos o primarios, sino lo pierde de aquí, de este secundario. Entonces, esto ya no va, ¿no es cierto? Porque la tetravalencia siempre se cumple. Este es el isopropilo. Que lo puedo representar así, ¿ve? Uno, dos, tres. ¿no? Este carbono del centro es este. Este metilo de este extremo es este. Y el otro metilo del otro extremo es este. El carbono del centro es el que le sirve para unirse, ¿no? Se une a una cadena más importante. Este es el isopropilo. Sí, pero en el examen pudo haber puede venir así, claro, porque te pueden evaluar qué, si dominas o no dominas estructura. Entonces, yo ahí te este propilo también lo puedo poner así. Carbono, hidrógeno, dos metilos, porque ese carbono es el que tiene los dos metilos, ahí está. Y por ahí enlazan. Ya está, es lo mismo. Es este, eso es este, o es este. Cualquier es lo mismo, está desarrollado así. ¿Estamos claros? Bien, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Y tiene una característica este. Lo voy a poner acá. Antiguamente a estos hidrocarburos, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Van a decirme ustedes qué características están observando en todas estas estructuras que yo estoy pintando acá. ¿Qué características están viendo? Están viendo que hay un metilo, un, un metilo, un metilo terminal. Está llamando, está llamando. Perdón, un metilo terminal, ¿no? Un metilo terminal. O, o, perdón, dicho, penúltimo, ¿no es cierto? Penúltimo o segundo, ¿no? Entonces, cuando tienen esta estructura, se les llama ISO. No es Yupac, no, 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 no es Yupac, es una nomenclatura. Entonces, Iso, por ejemplo, a este, ¿cómo lo llamo? Cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo llamo Iso, Iso octano. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Iso heptano. Era una forma de llamarlo, ¿no? Antes que Yupac estableciera sus reglas. ¿Listo? Y así, por ejemplo, ¿no? Puedo tener este, 3, 4, Isopentano, pentano, Entonces, ¿cómo sería un isobutano? Ahí está, ¿ven? Vamos a ponerlo acá. Uno, dos, tres, cuatro. Ese es el isobutano. Este isobutano, este isobutano, ¿cierto? Tiene una posibilidad, perder de este carbono, ¿cierto? O perder de este. ¿Cierto? O perder de este, es lo mismo, son como simétricos esos tres. Pierde de aquí o pierde de acá su hidrógeno, lo pierde. Es lo mismo, es el carbono primario. En este caso lo ha perdido de este. De acá. Ahí está, ¿ves? Pero sigue siendo isobutano. Pero ahora, por haber perdido un hidrógeno, se, se ha convertido en un resto alquilo, se llama isobutil. ¿Entendió? Isobutil. ¿Listo? Ahora, este que está aquí, es como este, el punto de unión, el carbono de unión, ¿no? ¿No? Este que está aquí es, es el butilo, butilo. Bueno, vamos a escribirlo. 1, CH3, CH2, CH2 CH3. Es el butano, ¿cierto? En la página anterior hemos visto que cuando el, el butano pierde un hidrógeno de aquí y de aquí se llama butilo, porque es lineal. Pero ahora a este butano lo vamos a hacer perder el hidrógeno de un carbono secundario, o sea, de este o de este, cualquiera de los dos. Digamos que lo hacemos perder de este. Para, para, este. Entonces ya no es así, sino tiene un solo hidrógeno. Ese es el sec. Se llama sec porque ha perdido un hidrógeno de un carbono secundario. Pero como yo no quiero que ustedes se confundan un isobutilo con un secbutilo. Les voy a dar como una especie de observación. El carbono de unión, perdón, tiene como un bracito metilo y tiene como un bracito etilo. Y por ahí es el carbono de unión. Siempre que ustedes tengan eso, van a reconocerme el bracito etilo y el bracito metilo. Y por ahí une. Ese se llama secbutilo. No lo pueden confundir con un isobutilo. Son diferentes. A la par les diré que si hubiera un isobutilo va a entrar por la letra i de iso y si hubiera un secbutilo va a entrar por la letra b de butilo porque este no entra al orden alfabético este sí no y este entra por la letra b un terbutilo implica que el carbono de unión es un carbono terciario no ven terciario listo este terbutilo, este terbutilo vino del isobutano. Es, es, era del isobutano. ¿Ven? Ven. Lo voy a poner acá de nuevo el isobutano. Mira. CH3, CH2, CH3 y la ramita CH3. Ese es el isobutano. ¿Cierto? ¿Estamos claros? ¿Listo? Entonces, el, el carbono de unión, el carbono de unión es, es un carbono terciario. ¿Listo? Terciario. Era, era terciario, pero ahora, como se va a unir, se va a unir, ¿no? Se va a unir a, un, a una cadena más importante y se vuelve cuaternario, ¿no? Entonces, por eso se llama terciario, porque cuando ustedes vean la cadena principal, Unido a un carbono, y ese carbono es, tiene, todos son metilos: un metilo, dos metilos, tres metilos, es terbutilo. Que lo puedo poner así también, ¿no? Ahí está la cadena principal, ahí está el carbono. Como es terciario, tiene tres CH3, tres metilos, ¿no? En cualquier caso, se llama terbutilo. Espero que hayan, eh, puedan reconocerlos cuando los, los vean en alguna estructura. ¿Cómo vamos a ir practicando, ¿no? Secbutilo, ahí está el bracito. Bracito metilo, bracito etilo y por el carbono de unión. Un isobutilo, un isobutilo tiene la ramita, ¿no? La ramita y no es el punto de unión, sino, ¿no? Y, bueno, el isopropilo es más fácil de conocer. Y el terbutilo, que es un carbono que era terciario, pero al unirse a una cadena principal, bueno, ya se vuelve cuaternario. ¿Listo? Vamos entonces a irlo reconociendo. Entonces sigamos aplicando reglas. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La, la cadena más importante, bueno, la estamos viendo cuál es. Eh, ¿sí? Si nombramos por aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos. A ver, este qué sería. Ahí tiene la ramita, ¿sí? donde, la ramita, ramita. Entonces, este es, y veo cuento, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Ah, este es el iso isobutilo. No, no lo puedo como ni es el isobutilo. Aquí, el punto de unión, este carbono, tiene por un lado un bracito metilo y por otro lado un bracito etilo. Y ese carbono es el carbono de unión. Ah, este se llama sec, secbutilo, ¿no? Pues, ahí está lo que les he dicho. Entonces, ¿este cómo se llamará? Cinco, cinco secbutilo. ¿Y este cómo se llamará? Cinco isobutilo, ¿no? O, but, y, pero ya ahora como forma parte de la cadena principal 5 hizo butil no nano ¿no? y ese sería 5 sec butil no nano ¿no? entonces no, no confundirlo ¿no? bien vamos a seguir acá igual no a ver contemos contemos ya me dicen que la cadena principal es esta voy a voy a numerar veo dos, como si fuera un isopropilo, pero tiene un carbono más. ¿Cierto? Entonces, no lo puedo confundir con un isopropilo. En un isopropilo, hay el punto de unión, y este carbono ya entra a la cadena principal. Entonces, tiene por total tres carbonos, nada más. Entonces, es un isopropilo. Iso, un iso, isopropilo, pero este sería un iso, 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 este sería un isobutilo, ¿cierto? ¿sí un isobutilo. Un isobutilo, ¿estamos? Isobutilo. Isobutilo. Entonces, acá tengo otro sustituyente, ¿no? Este sustituyente, ¿cómo se llama? Se llama etilo, ¿no? Etilo aquí en el carbono 5 tengo un sec-butilo, ¿no? Un sec-butilo. Sec-butilo. Y también tengo un etilo. Entonces, tengo estos dos hidrocarburos. En carbono 3 tengo un etilo, en carbono 5 tengo un, un isobutilo, ¿no? Y acá en carbono 5 tengo un sec-butilo. ¿Cierto? ¿Estamos? Entonces, en un lado tengo 3 etil, 5 isobutil no nano, porque este es un isobutilo, lo hemos identificado, y acá tengo 5 secbutil, 3 etil no Espero que se esté entendiendo, vayamos avanzando. ¿Qué pasa cuando tenemos igual localizador? Ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a hacer en cámara lenta. Entonces, la cadena principal, pues no, no hay problema. ¿No? Ya le hemos identificado, es, ¿no? es la que está lineal en este momento, aunque no sabemos que no es lineal, está tetraédrica pero ya le hemos identificado la cadena. Si entramos por aquí, carbono 1, 2, en el carbono 3 tendríamos un sustituyente. Y si entramos por aquí, 1, 2, eso dice la regla. Cuando usted tenga los mismos localizadores, ¿no? fíjese en el siguiente sustituyente, pero ya no hay más sustituyentes. Entonces la regla dice, como ya no hay más sustituyentes, orden alfabético. Y por orden alfabético, este empieza con la letra M de metil. Este empieza con la letra E de etil. ¿Cuál, vamos a, cuál va a ganar? Esta, pues, ¿no? Esta es la que va a ganar. ¿Estamos claros? Espero que sí se esté entendiendo. Entonces sería 3, 3 etil, 4 metil hexano. ¿Ve? ¿Eh? Listo. ¿Vamos? Vamos a dejarlo limpiecito porque algunos quieren algunos quieren capturar pantalla. Bien, ahí tiene. ¿no? Listo. Entonces, ¿por qué se ha elegido esta? Por el orden alfabético, ¿no? Por el orden alfabético. Bien, sigamos avanzando. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que veo? La cadena, pri primero tengo que ver la cadena principal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con sustituyente sería este. Este y este. ¿No? ¿Estamos? Y si hago por acá 1, 2, 3, 4, 5, nada que ver. Y si hago por acá 1, 2, 3, 4, 5, nada que ver. La única es esta. Entonces, ya está. Eh, entonces, se encierro en, en los que ya defino que son sustituyentes. El problema es por dónde entro, entonces. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. La regla dice, fíjese en el siguiente sustituyente porque tiene otro sustituyente. Uno, dos, tres. Acá tengo otro. Y por acá, uno, dos, tres, cuatro. Nada que ver. Por acá no es. ¿no? Estoy en duda, no lo sé, me parece que es por ahí. Entonces, haga, haga los sumatorios localizadores. Si entra por este lado, usted tendría tres, tres y cuatro. Y si entra por este lado, usted tendría tres, cuatro. 4, ¿Quién le va a dar más suma? Obviamente es por eso que lo descarta. Acepta este. Y entonces ahora sí lo nombramos, ¿no? ¿Cómo sería? En orden alfabético, primero, ¿no? Etil. ¿En qué carbono está? Si está entrando por este lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería 4 etil, 3, 3 dimetil, 4 etil, 3, 3 dimetil. Con el último sustituyente la raíz. ¿De qué raíz estamos hablando? Exam. ¿no? Esa sería. ¿Listo? Vamos a verlo en limpio. 4, 3, 3, 3, dimetil ¿Listo? Entonces, siguiente. Siempre busco, busco la mayor cadena, no la mayor cadena, la, la cadena más larga. Entonces veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6 con dos sustituyentes, es cierto. Pero acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. También 6. Ojo, primero le doy chance a la cadena carbonada. Y veo que también me sale 6. Entonces, ¿cuál escojo? Por los dos lados me da 6. Pero cuando yo escoja 6, así como una U, esta de aquí, voy a tener un solo sustituyente, que es el isopropilo. Pero cuando escoja así lineal, digamos, voy a tener dos sustituyentes. Eso dice la regla. La regla dice, cuando usted tenga igualdad de longitud de cadena carbonada y con las dos, por ejemplo, por un lado tiene seis, por el otro lado tiene seis, pero por un sentido usted tiene un sustituyente y por el otro tiene dos sustituyentes, la regla dice, escoja la que le dé mayor número de sustituyentes. Entonces, tenemos que coger la horizontal, ¿cierto? Porque con la horizontal tendríamos dos sustituyentes sustituyente este y sustituyente este. En cambio si escogíamos esta íbamos a tener un solo sustituyente que era el isopropilo. Eso se descarta. ¿Listo? Entonces, lo correcto sería así, ¿no? Entonces, para nombrarlo, ¿cómo lo nombramos? No está nombrado acá. Lo nombramos, pues, ¿no? Rapidito. ¿Cómo sería? A ver, rápido. Entramos por donde uno, aquí no hay nada que analizar, ¿no? Entramos por acá. Porque en el carbono 2 ya estoy tocando ese sustituyente. Entonces lo nombramos como 2. Eh, no, 3 sería, ¿no es cierto? Tres, en orden alfabético, siempre. 3, etil 2, metil, con el último sustituyente la raíz hexano. Entonces, esta regla es para, es, es para mostrar lo siguiente. Cuando yo tenga que escoger entre dos, porque las dos, los dos sentidos me dan igualdad de carbonos, por un lado tengo ocho carbonos, v miro por acá también hay ocho carbonos, por un lado tengo dos sustituyentes, pero por los ocho carbonos tengo también tres sustituyentes, escojo la de tres sustituyentes. Vamos a ponernos un caso más extremo, todavía hay otra reglita que dice, por un lado le da ocho sustituyentes y por otro lado también le da ocho, eh, eh, con carbono, también le da ocho carbonos con dos sustituyentes. ¿Cuál escoge? Si por los dos lados le da la misma cantidad de sustituyentes. La regla dice: escoja la que le dé sustituyentes más frondosos, o sea, sustituyentes con más cantidad de carbonos. ¿no? Siempre y cuando tenga igualdad de sustituyentes e igualdad de carbonos. Es una regla un poco más exigente, digámoslo así. ¿Listo? Repito entonces: si usted tuviera que por ambos lados le da la misma cantidad de longitud de cadenas carbonados y también por ambos lados le da la misma cantidad de sustituyentes, escoja el lado que le dé sustituyentes más frondoso. vale decir propilos isopropilos o etilos no no pero y si todo me da la misma cantidad todos tienen metilo nada más bueno entonces será cualquiera la regla no lo establece ya ya vamos a ver entonces aquí entonces hemos dicho que sería 13 etil, 2 metil hexano listo aquí cómo sería por ejemplo a ver vamos a ver ¿No? Si ponemos así y cogíamos esto, nos iba a salir ese sustituyente isopropilo. Y decimos, eso no es correcto, porque tenía igualdad de carbonos y había un solo sustituyente. Cosa, Cosa que es diferente, miren ustedes, si yo por este lado, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo y le pongo acá otro carbono más. Entonces aquí tendría siete, digamos, ¿no? Siete carbonos con un isopropio, pero tiene siete carbonos. Este tenía seis nada más. Escojo esta, obviamente, ¿no? Porque tiene siete carbonos. Siempre gana la primera regla, la regla más elemental. La más importante es la que tenga mayor cantidad de carbonos. ¿Listo? Bueno, aquí he exagerado el ejercicio, pues no. Ahí ya está bien fácil. Bueno, acá qué cosa es. Vamos a ver. Bueno, los, los, los localizadores más bajos ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Ya hemos estudiado los localizadores más bajos. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos, ahí está la cadena principal. En carbono 3 tengo esto, en carbono 4, ¿cómo se llama este sustituyente? Se llama <coughs> isobutil, ¿cierto? Isobutil. ¿No? Y si tengo este otro, pues tengo en carbono, en carbono 2, Tendría un metilo en carbono 2, ¿no? Porque estoy tomando esta numeración, ¿no? 1, 2, 3, 4, estoy siguiendo esta numeración y me saldría este sustituyente. En carbono 4 me estaría saliendo el sustituyente, sec butil ¿se acuerdan? Carbono de unión tiene un metilo por un lado y un etilo, ahí se llama sec Secbutil, sec ¿estamos claros? Entonces, ¿cuál escogeríamos? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, escogeríamos la que me da localizadores más bajos. Acá me está dando 3 y 4 de localizador. Aquí me está dando 2 y 4. ¿Cuál escojo? Obviamente, 3. La, 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 esta, ¿no es cierto? Menos localizado. Es el mismo compuesto. Es el mismo compuesto. Solo que estoy encontrando que por este sentido... En carbono 2 ya tengo el metilo y en carbono 4 tendría el sec, ¿no? Sec butilo. En cambio aquí, en el carbono 3 tendría un metilo y en el carbono 4 un isobutilo, ¿no? Es el mismo compuesto, pero escojo el que me dé menor localizador, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el nombre? Siempre en este no entra a la, a la, al orden alfabético, entra la palabra B de butilo. Sería 4 pero sí va completo todo, ¿no? No entra para el orden alfabético, pero sí se escribe correctamente, completamente. Cuatro-segbutil, dos-metil, con el último sustituyente en la raíz, octano. ¿no? Cuando es un halógeno, se nombra nada más como. Se le llama, muchas veces se le llamaba restos inorgánicos. No, es, no tienen prioridad, ¿no? Simplemente se ubican. Por ejemplo, acá que tenemos. Por este lado, carbono 1. Si entro por este lado, en carbono 2. Nada que hablar, es por este lado, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En orden alfabético, 3 bromo, ¿cierto? 1 cloro, butano. Aquí, 1, 2, 3, esta es la cadena principal. Si entro por este lado, en carbono 2, estaría tocando un metilo. Y si entro por este lado, estaría tocando un bromo. La regla dice, como ya no hay otro sustituyente, orden alfabético. Entonces, ¿quién gana? Gana este, pues, ¿no? Orden alfabético. Porque los dos sustituyentes tienen el mismo localizador. No es, ¿no? Entonces los nombramos mmm, en orden alfabético, dos bromo, 5 metil, hexano. Hexano. A este lo hemos nombrado en orden alfabético, 3 bromo, 1 cloro, butano. Vamos a ver acá. 1, 2 tendría un metilo. 1, 2, 3 tendría un bromo. Nada que analizar, es por aquí, ¿no? Sentido que me dé la menor numeración para el primer sustituyente. La regla dice eso. No dice que el primer sustituyente orgánico, inorgánico, no. Primer sustituyente, y es por este lado, ese es lo que gana. Para nombrarlos en orden alfabético. ¿Quién entra primero? El bromo, por, por B, ¿no es cierto? Por orden alfabético. Cuatro bromo dos metil con el último sustituyente la raíz hexano listo vamos a borrarlo para que ustedes puedan verlo ya en limpio ahí está entró por aquí uno cloro ¿no? uno cloro tres bromo pero en orden alfabético se nombran y ahí está lo que hemos hecho listo vámonos ahora para nombrar alcanos ramificados no los alcanos ramificados no o cicloalcanos primero diríamos pueden ser sin ramas o ramificados cuando un cicloalcano es sin ramas no, no hay un número uno todos son o sea todos son iguales pero basta que un cicloalcano por ejemplo aquí todos son iguales cualquier es carbono uno pero si este tuviera un cloro, ese sería el carbono 1, ¿no? Por ejemplo, acá este, este tiene un sustituyente, este es el carbono 1. Y este es el sustituyente, ¿no? Que lo nombramos a la sazón es un etilo, ¿no? Entonces, ya se sobreentiende que está en el carbono 1, porque es el único sustituyente, debe estar en carbono 1. Entonces, se sobreentiende y se pone etil ciclopentano. No, pero en el examen vino uno etil no es incorrecto. Pero se puede obviar. Lo que no puede haber es que existieran los dos. Una respuesta sea etilciclopentano, y el otro sea uno etilciclopentano. Porque los dos son correctos. Los dos son correctos. Pero vamos a suponer que vinieron los dos. Vinieron los dos, los dos, los dos claves. Entonces, ustedes escogen esta, pues, porque esta está dándole con localizador y todo, dónde está el sustituyente. Pero ya les digo, esta también es correcta, ¿eh? Pero si en un examen vinieran las dos, por ejemplo, los dos, y los dos son correctos, este es correcto porque tiene un solo sustituyente, no es necesario ubicarlo en qué posición está, es correcto. Pero vamos a poner que vienen los dos, un, entonces ustedes escogen esta porque tiene el localizador. Acá, la cadena más larga es la de seis carbonos, entonces este es un ciclo pentil. Aquí, la cadena más larga es la de cinco carbonos, entonces este es un ciclo butil. En el carbono 3, entonces en orden alfabético, la letra C de ciclo entra primero y luego entra la letra M de metila. ¿Listo? Listo. Vamos entonces. Cuando tiene dos sustituyentes, como que aquí sí se complica un poquito la figura. Cuando tiene dos, por ejemplo, vamos a poner este, a ver. Aquí tengo un cloro y digamos que aquí tengo un bromo. Tengo que ubicarlos. Entonces la regla dice: ubique el sentido que le dé la menor numeración, menor localizador para los sustituyentes. Entonces empezamos, ¿no? Si esto fuera 1, entonces esto tendría que ser 2, esto tendría que ser 3, y esto tendría que ser 4. Entonces sería 1. Pero a ver, otro sentido sería que esto sea 1, que esto sea 2, que esto sea 3 y esto sea 4. Me salen igual mismos localizadores, son equidistantes. ¿Qué me hace decidir? Orden alfabético. Orden alfabético, entonces ¿quién gana? El uno, pues, ¿no? uno bromo, ¿no? Dos, no tiene nada, tres no tiene, cuatro cloro. Los nombro sería uno en orden alfabético, uno bromo, cuatro cloro con el último sustituyente de la raíz ciclo hexano, ¿no? Vamos a ver acá. Acá tiene tres. Igual, aplico la regla. La regla dice, ¿no? Menor suma, menor localización. Vamos a ver la primera, sería uno. Se me ocurre dos, tres y cuatro. Entonces sumaría, ¿no? Uno más dos, más dos no hay, no hay, no hay, no hay dos, más tres y más cuatro. ¿Cuánto me sale esto? Ocho. También puedo decir que esto sea uno, dos. 3 y 4. ¿Sumando cuánto sería? 1 más 2 más 4. Me sale menos suma, ¿no? Esa es la que gana. Entonces gana esa, ¿no? 1 más 2 más 4. Recién me fijo en el sustituyente. A ah, este sustituyente se llama etil. Este sustituyente se llama metil. Y este sustituyente se llama bromo, ¿no? Bromo. Entonces tengo tres sustituyentes, ¿no? Dos son orgánicos, dos son restos alquilo y uno es inorgánico, un halógeno. Vamos a nombrarlos. Para nombrarlos en orden alfabético, ¿quién entró? Pri quién, quién va primero? El bromo, pues, ¿no? Cuatro, bromo. Luego, ¿quién viene en orden alfabético? El etilo. Tres, eti... No, dos, ¿no? Dos, está en carbono dos. Dos, etil. Luego. Eh, 4 metil, 4 metil, vamos a poner para acá. 4 metil con el último sustituyente de la raíz ciclohexano. Ya está. ¿Listo? Espero que se haya entendido. Vamos a borrar para que ustedes puedan por qué salió ese número, ¿no? Entonces, 4 bromo, 2 etil, 1 metil ciclohexano. ¿Listo? Vamos entonces ahora a hablar de alquenos. Los alquenos tienen el doble enlace, ¿no? Se siguen las mismas reglas para los alcanos, o sea, la insaturación, y, y en este caso la insaturación debe tener la menor numeración. Por ejemplo, acá no, es indiferente, cualquiera de los dos es carbono 1, entonces no es necesario poner, se pone simplemente eteno, se le conoce también como etileno, ¿no? Eh, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, un, un alqueno de cuatro carbonos. La numeración va a ser esta, ¿no es cierto? Entonces diríamos but, se pone primero la raíz but, uno eno. ¿no? Antiguamente, ¿no? Se podría decir también uno buteno. La regla antigua decía que era uno buteno. Lo que pasa aquí hay que entender de que esto es como la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? No se hace incorrecto. Si yo lo llamo but 1 uno, uno buteno o but 1 eno, no se hace incorrecto. Lo que pasa es que esto es más moderna, la nomenclatura, ¿no? El hecho que aparezcan actualizaciones, nomenclaturas más modernas, no dice que las más antiguas sean incorrectas. Caen en desuso, sí. Entonces, lo que se usa ahora es esto, ¿no? Primero la raíz y ubicamos, ubicamos la posición del doble enlace. ¿no? Aquí, por ejemplo... Ponemos la raíz y ubicamos la posición del doble enlace. Vamos a suponer que este hubiese tenido un cloro ¿no? o, o un bromo, digamos, ¿no? Hubiese tenido un bromo, eh, digamos, en posición acá, uno, un, un bromo. Igual, siempre es dar prioridad al doble enlace, sentido que me, la menor numeración para el doble enlace, para el primer insaturado. ¿no? Uno, dos seguiría siendo cuántos carbonos tiene cuatro pero tiene un sustituyente y siempre se empieza por los sustituyentes entonces en qué posición está cuatro no porque esto es carbono uno este es carbono dos este es carbono tres y este es carbono cuatro entonces, sería cuatro bromo ya no hay más sustituyentes la raíz but 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 but, but dos eno en, esto bien Vamos entonces ahora a hablar de los alquenos, ¿no? Ya hemos visto, los alquinos, lo mismo, ¿no? Sería etino, y si tuvieran aquí sería, uh, ¿no? But uno hino, ¿no es cierto? But uno hino. ¿No? O but dos hino. Antiguamente se podía decir uno butino, por ejemplo, o dos butino, por ejemplo, ¿no? A este le podríamos llamar dos butino, a este uno butino, es la regla, es la nomenclatura anterior, ¿no? La que, la que rige es esta, pero repito, no lo hace incorrecto. Bueno, vamos a nombrar ahora este alqueno. Lo primero que vamos a hacer es señalar los carbonos. Este es un carbono y por ahí pa está pasando el doble enlace. Estoy señalando los carbonos y a su vez que sea la más larga. Primero aseguro que la, en la cadena principal esté el doble enlace y de ahí la más larga, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿no? O esta o esta, cualquiera de las dos. Entonces, esto me queda como sustituyente. Para numerar, sentido que me, la menor numeración al doble enlace. No cuentan los... los no cuentan, ¿no? Entonces entramos por acá. Carbono 1, este sería el carbono 2, 3, 4, 5 y carbono 6. Lo nombramos, ¿no? Hay un sustituyente metilo en carbono 5, entonces 5 metil. Con el último sustituyente, la raíz. ¿Qué raíz es? 6x, ¿cierto? Y ubico que en posición 2 está el doble enlace, 12. Acá igual. Aseguramos primero la, el doble enlace y de ahí nos vamos hacia la más larga. Bueno, la más larga aquí o acá da lo mismo. Lo puedo poner aquí o acá, voy a ponerlo acá. Entonces me deja este como sustituyente. Igual tengo la misma cantidad de carbonos. Para numerar, sentido que me dé la menor numeración a este. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. En este caso, el más importante, el doble enlace, no me hace decidir. La regla dice: cuando el más importante o los más importantes no le hacen decidir, utilice el orden, el, el, el ¿cómo se llama? El sustituyente. Solo por el sustituyente, bueno, yo, yo lo, lo puse por este sustituyente, ¿no? lo, 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 lo he subrayado los dos, pero en realidad uno nada más es sustituyente, así que mejor lo, lo regreso y le pongo ahí. ¿eh? Entonces, en este caso, habíamos dicho ¿no? que la cadena principal era esta, 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 esta y esta, digamos, ¿no? Entonces, como el más importante no me hace decidir, uno, dos, tres, uno, dos, tres, no me hace decidir por cualquier lado va a ser carbono 3, me fijo en el sustituyente. Entonces, sentido que me, la menor numeración para ese, ese sustituyente, ¿no? porque por este lado sería, utilizaría más localizado. Por eso entro. Entonces, la regla es bien clara. Cuando el más importante o los más importantes no me hacen decidir, me fijo en el sustituyente. Entonces, ahora sí le damos nombre. 2, metil. Con el último sustituyente y la raíz, x. Ubico la posición del doble enlace. 3, estoy entrando por acá, ¿no? 3 en... 3 en. ¿Listo? Entonces, ahí está. 5 metilex 2 seno. Y acá sería 2 metilex 3 n ¿Listo? Sigamos avanzando. Entonces, veamos acá. Bueno, de hecho, la cadena más importante tiene que tener al doble enlace. Y de ahí busco la que sea la más larga. Voy por acá. ¿No? Entonces puede ser, acá tendría, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si pongo por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cualquiera es el sustituyente. En este caso, da cualquiera, pero ya que le he puesto el numerito, lo aprovecho. Ahora, para numerar, este es un sustituyente. Este también. Sentido que me, la menor numeración para el doble enlace: 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres. El más importante no me hace decidir. Me fijo en el sustituyente. Sentido que me da la menor numeración al sustituyente. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Los sustituyentes tampoco me hacen decidir porque utilizan el mismo localizador. Ya no hay otra cosa que me haga decidir. Orden alfabético. Este empieza con la letra E de etil. Este empieza con la letra M de metil. Por eso gana este. ¿Estamos claros? Espero que se haya entendido. Entonces claro. tenemos 13 til, 6 metil, gracias. Oct 4N. ¿Listo? Bien. ¿No? Entonces, ahí tenemos. ¿no? Correcto, ¿no? Este no era correcto porque ya hemos analizado que, que le dio preferencia, pues, al, ¿no? Este es incorrecto. No sé por qué si es incorrecto le ponen nombre, pero en fin. Ya, vamos acá a un triple enlace. Lo primero que vamos a hacer en un doble enlace, pero a mí me gustaría ponerles uno más acá. Por ejemplo, este, ya vamos a ponerle este, a ver, otro más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La cadena principal, todo el mundo la está viendo, siete, ocho. Entro por aquí, un doble enlace. Ya, aquí veo un sustituyente. Acá también veo un doble enlace. Los más importantes no me hacen decidir, entonces me fijaría por el cloro. Pero veo otro doble enlace, por ejemplo, lo veo por acá. Por acá. Entonces analizo, ¿veis? Este es sustituyente, no cabe duda. Uno, dos, uno, dos, no me hacen decidir pero no me voy a ir de frente al sustituyente hay otro importante de la misma jerarquía sentido que me la menor numeración para este siguiente uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro eso es lo correcto estamos claros si este me hubiese salido también equidistante no me hacía decidir recién me fijaba en el sustituyente entendió entonces repito este ejercicio ven aquí parecía que iba a fijarme en el sustituyente, ¿no? Porque los dos estaban, los dos dobles estaban en el mismo localizador. Pero había un tercero importante como los otros. Entonces, sentí que me la menor numeración, parece tercero más importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, si entraba por este lado. Y si entraba por este lado, uno, dos, tres, cuatro, eso era lo correcto. Entra por aquí. Y el cloro ni me fijaba, porque el cloro solo me fijo en el sustituyente cuando los más importantes no me hacen decidir. Espero que se haya entendido. Bueno, vamos a darle nombre una vez llegue, ya, dámelo nombre. A ver, si estamos entrando por acá y estamos viendo que este es carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces sería 6 cloro con el último sustituyente, la raíz non. ¿no? Y buscamos los dobles en las que posiciones estamos entrando por acá. Uno está en carbono 2, otro está en carbono 4 y el otro está en carbono 7. Tri, eno, ¿no? Eno. ¿Listo? Ahora miren esta infracción gramatical. Consonante con consonante, por haber puesto la raíz non. Entonces la regla dice, como son consonante con consonante, agréguele la vocal nona. Entonces, 6 cloro, nona, 2, cuatro, siete, trieno. ¿Entendió? Pero que sí. Bien, vamos avanzando ya. Nos puede ganar la hora y después vamos a correr como locos. Estoy siendo lento para que todo quede clarito, pues, pero. Los alquinos, vamos a ver los alquinos. Lo primero que van a hacer en un alquino, jóvenes, es ver los carbonos. Si usted. En un alqueno y un alquino los carbonos. Entonces yo digo este es un carbono está perteneciendo a la cadena principal. Este yo no puedo poner aquí un carbono nada más pues sería cuántos este carbono cuántos tendría. Si acá ya tiene uno uno y tres cuatro no podría ser acá tiene que haber otro carbono no para que la tetravalencia se cumpla porque si no este carbono tendría tres y tres seis acá sí hay un carbono me apoyo en la tetravalencia. 1, 2, 3 y 1, 4. Perfecto. Este tiene 2, es otro carbono. Ahí está el otro carbono. Este tiene 3, está bien. Tendrá un hidrógeno que no lo han pintado, pero ahí está. Y el último carbono que pertenece a la cadena. Puede ser este o este otro. Si elijo uno, este es sustituyente. Igual acá, me fijo. Este carbono pertenece a la cadena. Yo no puedo decir que aquí este está formando el triple enlace. No, porque si no, tendría cuántos. 1, 2 y 3, 5. No, acá tiene que haber un carbono. 3 y 1, 4, perfecto. Tetravalente, tetravalente. Acá lo mismo, hago el análisis. 1, 2, 3, 4. Este, si sí, es tetravalente, ¿cierto? Y este, 1, 2, 3, ¿cierto? 3. Y acá tendría uno más, 4. ¿Cierto? ¿Lo ven o no lo ven? 1, 1, 2, 3. ¿Cierto? Y ahí se está uniendo con otro. ¿Estamos claros? Muy bien. Una vez que tengo esto, ahora sí. Sentido que me da la menor numeración para el más importante. 1, 2, ya estaría tocando por ahí el triple lance. En cambio, para acá, 1, 2, 3, nada que ver, es por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Cómo lo nombramos? El sustituyente está en posición 5. 5 metil, con el último sustituyente la raíz, x. Ubico la posición del triple enlace, 2 y no, ¿no? Es un alquino. Aquí, numeración, 1, 1. Mm, los más importantes no me hacen decidir, 1, 1. Entonces, me fijo en el sustituyente. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. Nada que ver, es por acá, ¿no es cierto? Carbono 1, carbono 2. No, porque es el más importante. Los más importantes no me hicieron decidir. Lo nombramos. ¿Cómo lo nombramos? Mm, 3 metil. Vamos a escribirlo por acá. 3 metil. Con el último sustituyente la raíz. ¿Qué raíz? Ex. Ubico la posición, hexa, porque hay dos. Hec Ubico la posición del triple enlace. Uno está en carbono 1 y el otro está en carbono 5. Hexa 1, 5, -di ino. Listo. Aplicando reglas, aplicando reglas, ahí estamos. 5 ¿No? metil ex, 2 ino. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 3 metil exa, 1, 5 di ino. ¿Listo? Claro, como el agua, vamos. Acá tengo un, un ciclo alqueno. La regla dice, estos son los más importantes, el doble enlace. Si hay dos dos dobles enlaces, si hay uno este es el más importante. El más importante se lleva la menor numeración. Entonces yo tengo, si este es carbono uno, yo lo elijo como uno. De hecho, porque tiene que ser uno, este va a ser dos. Pero también puedo tener el chance de que este sea uno y este sea dos. Entonces, ¿cuál elijo? En los dos va a ser carbono uno el doble enlace. La regla dice elija el que le dé la menor numeración para los otros sustituyentes. Entonces, si yo elijo este, 1, 2, 3, 4, sería para el metilo 4, 5 y 6. O sea, tendría localizador 4 y 6. Y si yo elijo este, 1, 2, 3, 4 y 5, tendría localizador 3 y 5. Eso dice la regla, ¿no? La regla dice entonces que debo escoger la que me dé menor localizador. ¿No? Ahí me saldría 3 y 5, que sería lo correcto. ¿no? Este no, porque es mucho. Y le doy nombre, pues, ¿no? Dándole nombre, ¿cómo sería? Orden alfabético siempre. Esto es metilo. Me encierro en un círculo, le pongo nombre, no me puedo equivocar, y este es el cloro. Entonces, en orden alfabético sería 3 cloro, 5 eh, metil, con el último sustituyente, la raíz. ¿De qué raíz estamos hablando? Ciclo X. Puedo decir... Ex 1eno, porque está en posición 1, pero como es el único más importante, hay uno solo, puedo obviar y decir 3 cloro, 5 metil, ciclo, exeno. ¿No? exeno. ¿Por qué? Porque hay un solo doble enlace, de, definitivamente debe estar en el carbono 1. Si a mí me dieran las dos para escoger, escogería esta, que tiene el localizador. ¿No? Entonces, hemos visto. ¿No? Una exposición 3, 5, la otra sería 4, 6. ¿Cuál escogemos? La menor suma. ¿no? Y nos haría 3 cloro, 5 metil, ciclo X1N. ¿Listo? Sigamos avanzando. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Avanzamos. Aunque aquí me gustaría hacer una más, pero la vamos a hacer ¿dónde? Acá, ¿ya? Acá la vamos a hacer. Miren ustedes, esta, por ejemplo. Aquí tengo que decirles algo que si yo escojo uno, la continuación debe ser dos. No puede ser que yo escoja uno y me vaya acá dos. No, el doble enlace tiene la continuación. ¿no? Uno, dos, uno, dos. Por ejemplo, yo tengo acá dos dobles enlaces. Aquí y acá. Digamos, digamos. ¿Listo? Y tengo todavía el chance, yo sé que uno va a ser, si esto es uno, esto es dos, entonces esto será tres y cuatro. Pero también tengo el chance que este sea uno, este sea dos. Sería 3 y 4. Por cualquier sentido, siempre va a ser 1 y el otro va a ser 3. No hay, no hay otra forma. 1, 3. ¿Listo? Entonces, localizo. Pero si tuviera un sustituyente, sentido que me. La menor numeración para ese sustituyente. No, primero para el doble enlace. 1, 2, 3, 4, sería así. Si cojo así, sería 1, 2, ¿no? Si yo pusiera así, 1, 2, 3, 4. 5, 6, sería incorrecto, pues. Sería incorrecto porque le estoy dando posición 6 para el sustituyente. ¿No? Tengo que escoger la que me dé. Primero, primero aseguro los más importantes, pero los más importantes por donde el sentido que vaya, uno va a ser 1 y otro va a ser 3. No hay forma. Uno va a ser 1 y otro. Pero ¿cuál escojo? La que me dé menor numeración para el sustituyente. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Voy a escoger porque. Por cualquier sentido, este, este iba a tener carbono 1 y carbono. Entonces, ¿cuál escojo? La que me dé menor numeración. Si yo escogía esta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si yo escogía esta, 1, vamos a escribirlo. 1, 2, 3, 4, 5, eso era lo correcto. Entonces, ¿cómo lo nombramos? ¿En qué posición estaba? Acá estaba este, ¿qué le llamamos? ¿Qué le llamamos cloro? Ya, cloro. Entonces... Eh, eh, aquí había un sustituyente cloro, entonces lo, lo nombramos, ¿no? Cinco cloro. Podría ser, vamos a escribirlo acá, cinco cloro. Con el último sustituyente de la raíz, ciclo exa 1,3 dieno. Dien. ¿Listo? Hay casos en donde... Tenemos esta situación, lo van a reconocer ustedes. El doble enlace, un doble enlace, y uno de los dobles enlaces tiene un sustituyente: metilo, etilo, bromo, lo que fuera. Entonces aprovechan, porque uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cualquiera va a ser uno, tres. ¿Cuál escogen? El que tenga el sustituyente. A ese le ponen carbono uno. Porque los más importantes siempre van a ser la, el mismo localizador. ¿Estamos claros? Entonces primero aseguran que los más importantes tengan los localizadores más bajos. Pero ahora. ¿Cuál es el que escogen? Escogen el que le dé la menor numeración para el sustituyente. Entonces le digo siempre que tienen un sustituyente, escogen ese. Sí, pero acá había dos, uno era el bromo y esto ¿cuál escogía carbono uno? Por orden alfabético pues tendrías que escoger este, ¿no? Tendrías que escoger este porque habrían dos sustituyentes, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Sí, pero su, por orden alfabético te, sería el bromo. Bueno, ya no me da el tiempo para seguir con eso, pero les estoy sentando las bases. El acá ya les habíamos puesto los ejemplos o no? Bueno, sigo, acá es un alquenino. Lo primero que hago es encontrar, créanme ustedes que si ustedes no hacen este detalle, pueden tener problemas. Primero ubican, ubican al doble enlace. Eh, perdón, los carbonos. Los carbonos. Luego que tienen así, un alquenino es aquel que tiene triple y doble en la misma cadena. Por ejemplo, acá ven, triple y doble. Es un alquenino. Hay dos reglas nada más para eso. La primera ya la conocemos, la hemos hablado. La voy a repetir acá. Sentido que me dé la menor numeración para el primer insaturado. ¿No? En este caso, el primer insaturado es un triple. Empiezo por acá porque es carbono 1, este. Aquí ya no sería un 1, 2, 3, nada que ver, es por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentido que me dé la menor numeración para el primer insaturado. Acá, por ejemplo, ¿ven? 1, y acá sería 1 2 3, nada que ver. Acá en el carbono 1 ya estoy tocando a ese doble al, al insaturado, ¿no? El insaturado puede ser doble o triple, insaturado es lo que cuenta. Le damos nombre y acá sería pues no hay sustituyentes de frente de la raíz X. Ubico la posición de, primero del doble enlace 4 en, ¿no? Estoy entrando por acá, no puede ser 4 en, pues estoy entrando por acá, 3 en. ¿no? Por eso estoy entrando por acá. 3 en 1 hino. 1 hino. Acá. 6 también. Ex. Ubico la posición 1 en. 3 hino. ¿no? ¿Estamos claros? Siempre entonces. Primer insaturado. Y la otra regla. Ahí está el nombre. Ex. Tre, ex. 3 en 1 hino. No, está. Lo hemos hecho. 1. Y la, la otra sería. X1 en 3 y no, ¿no? Listo. Vamos ahora a ver. Igual buscamos, ¿no? Vemos. Primero ubicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro por acá, el primer insaturado está en carbono 1. Entro por acá, el primer insaturado está en carbono 1. ¿Qué dice la regla? La regla dice. Como los dos insaturados están utilizando el mismo localizador, solo, solo en ese caso va a primar el doble. Entonces el doble dice, va a entrar acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. No tiene sustituyente de frente a la raíz, ex, no, vamos a ponerlo ya, ex 1 en 5 hinos. Sí, pero este tenía, vamos a suponer que era lo mismo acá, ya está el nombre, y acá, por ejemplo, le ponía, por ejemplo, ¿no? tenía un bromo acá en este carbono, tenía un bromo, no, acá no, digamos, tenía, un, acá lo dejo con CH2, acá tenía, en vez de hidrógeno, este era un bromo, entonces yo elegí eso, no, la regla no te dice eso, así haya un sustituyente para la numeración doble prima sobre triple, así el sustituyente estuviera acá, entonces, ¿cómo se nombraría? Se nombraría, ¿en qué posición cae este sustituyente? 6. Entonces sería 6 bromo, 6 bromo, ya no hay más sustituyente, la raíz X, 1 en 5 INO. El bromo no, no pintaba. Cuando son equidistantes los insaturados, el triple y el doble, para la numeración prima el doble. Eso dice la regla. Pero ¿qué pasa si hay muchos insaturados? ¿no? Por ejemplo, acá ven lo primero que se tiene que hacer es buscar ¿no? la que tenga mayor, ¿no? la cadena principal va a ser la que tenga mayor cantidad de carbono siempre y que tenga la mayor cantidad de insaturados. Entonces, tenemos esta de acá a la, a la vista, ¿no? Porque es la más larga y tiene la mayor, ¿cuántos insaturados tiene? Uno, dos, tres y cuatro. En cambio, si hacíamos así, tenía menos insaturados, ¿listo? Para nombrarlos, nombramos, nombramos, ¿no? para numerarlo ahora triple y doble pero no puedo decir que doble prima para la numeración porque hay otros insaturados entonces sentido que me la menor numeración para el siguiente insaturado si yo entro por acá en el carbono 1 siempre primero identificando los carbonos si entro por acá este sería carbono 2 en el carbono 3 estaría tocando el doble enlace si entro por acá 1 2 en el carbono 3 también estaría tocando el doble enlace entonces, son equidistantes. Me fijo en el sustituyente. Este sustituyente era un eteno, pero ahora se llama etenil. O vinil también se llama, ¿no? Etenil o vinil. ¿En qué carbono está? Veo, veo la numeración, todavía no la he definido. Uno, dos, tres, cuatro. Entro por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nada que ver. Es por acá, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7 y 8. ¿Cómo lo nombramos? 4 etenil o vinil. 4 etenil o vinil. Con el último sustituyente, la raíz oct. Octa. ubicamos en posición, estamos entrando por este lado, en posición 3 tengo un doble enlace, en posición 5 tengo otro doble enlace y en posición 7 tengo. Entonces, 3, 5, 7, 3 en, ¿no? trien en y 1 ino. In. ¿Listo? Bien. Entonces, así se nombran. Aquí tenemos, ¿no? Cuando tenemos, el, se va a buscar siempre la de mayor número de insaturaciones, pero además que tenga el, mismo, el mayor número de carbono, ¿no? Entonces, el mayor número de carbonos es esto. Y tiene mayor insaturaciones también. Entonces, esto queda como sustituyente. Como sustituyente, se llamaba antes. Me, meten, meten, me meten, 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 ahora, me, ¿no? Me, de meteno, meteno, meten, ¿no? Ahora se llama me metí en. Me y así paran cambiándole cada cierto tiempo, ¿no? metien ¿Listo? Ya, entonces igual no numeran uno 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 acá siempre primero primero los carbonos si no podemos equivocarnos uno dos tres uno uno entonces me fijo en el siguiente uno dos tres tres parece uno dos tres cuatro. nada que ver es por acá ¿No? entonces carbono uno carbono dos carbono tres carbono cuatro carbono cinco carbono seis Carbono 7 y carbono 8. ¿Cómo lo nombramos? 6 metien o 6 metén. ¿no? O 6 metilén también creo que le dicen. Pero dice metén, metilén. También le decían antiguamente. Bueno, 6 metién. 6 metien. metien. Eh, ya no hay más sustituyentes. La raíz. ¿Qué raíz es? Octo. Octa. En posición, bien, lo importante que es ubicar en posición 3, en posición 7, bien. Y el último es para el 1 y no. ¿Listo? Bien. Bueno, y acá, ¿qué pasa si yo tengo igual cantidad de carbonos? Miren, por ejemplo, yo tengo este, me da toda esta cantidad esto con un triple pero también tengo, mire, voy a poner así, tiene la misma cantidad de carbonos, pero tiene doble en la cadena principal. Y si yo hago esto, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Tiene la misma cantidad de carbonos, pero lo deja al doble como, como sustituyente y al triple lo ingresa a la cadena principal. La regla dice, cuando usted tenga la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de sustituyentes, pero tiene que elegir entre quién se queda. ¿Y quién, ¿Quién se queda en la cadena principal? La regla dice, escoja al doble. El doble se queda en la cadena principal. Entonces, ahora este será sustituyente, ¿no? Como sustituyente, ¿cierto? Sería el metinil, ¿no? Metin. In. Aquí sí sería metin. Metil es un metilo. Cuando era un metilo, ahora es metil, 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 metil in, ¿no? de lino bueno entonces vamos a ver acá tienen algunas preguntas que yo quisiera que ustedes le ponchen para que puedan ¿no? practicar un poco Ahí está, este por ejemplo que es es un alqueno es un alqueno sentido que me la menor numeración por aquí ya no hago más análisis me da la menor numeración al doble enlace aquí la cadena más larga es esta sentido que me la menor numeración para el triple enlace aquí es un ciclo entonces, ¿este es uno o este es dos? ¿O este es uno o este es dos? ¿Quién me hace decidir? El que me dé la menor numeración para el sustituyente. Aquí tengo dos: uno, 2, 3, cuatro, 1, dos, tres, cuatro. ¿Quién me hace decidir? Sentido que me dé la menor numeración para el sustituyente. Aquí tengo un alquino, la cadena más importante. Sentido que me dé la menor numeración para el primer triple enlace, o primer insaturado. Ya está. Por este lado. No hay nada más que analizar. Carbono uno, ya tengo un triple. Aquí recién el carbono 2, ya no analizo más nada. Aquí que tengo un alquenino, ¿no? Alquenino. Pero carbono 1, en el carbono 2 tengo un insaturado. Acá 1, en el carbono 2 tengo el triple. Cuando los dos, tanto doble y triple, en un alquenino están ocupando el mismo numerador, la regla dice el doble prima sobre triple para la numeración. Aunque haya un bromo, el doble prima sobre triple, aunque el bromo esté en el otro extremo. ¿No? ¿Y acá qué tenemos? Tenemos un alquenino, ¿no? la cadena más larga, entonces igual, ¿no? Acá está el primer insaturado, en cambio acá el doble enlace la estaría en carbono 2, nada, nada que analizar, es por primer insaturado, la menor numeración, sentido que me la menor numeración para el primer insaturado. Bueno, aquí las, este, este cuadro lo vamos a volver a ver para las siguientes semanas, pero acá quiero que vean. Que el alqueno, ¿ven? el alqueno tiene prioridad sobre el alquino, por eso es que va a la cadena principal. Cuando tengo que elegir, porque tienen igual cantidad de carbonos, igual número de sustituyentes, el alqueno pasa a la cadena principal y lo deja al triple enlace como sustituyente. Entonces, vamos a ver ya rápidamente los ejercicios. En la 1, sale la D, vamos a analizar por qué. Bueno, es un repaso, ¿no? Los alcanos, todos poseen hibridación SP3, todos los enlaces son sigma. ¿no? Por favor, van capturando pantalla, yo creo porque es un repaso. ¿no? Y entre los alquenos, pues, si es acíclica, o sea, si es de cadena lineal, ¿no? O acíclica, tiene CNH2N. Pero si es de cadena cerrada, CNH2N-2, ¿no? Los alquinos van a tener, cuando son de cadena acíclica también, van a ser CNH2N-2. Su fórmula, su, ya hemos visto que a la altura del triple enlace tienen cuatro enlaces pi y dos enlaces sigma. Acá si no desarrollo no voy a poder hallar nada. Entonces tengo que desarrollar la estructura y eso de desarrollo lo hemos visto la semana anterior. Muy rápidamente podemos poner CH3. Este carbono me dice que tiene tres sustituyentes metilo. Voy a poner uno acá y otro acá. Ahí están los tres sustituyentes metilo. Este carbono hidrógeno es este. Este tiene un metilo. Este carbono es este, tiene dos hidrógenos y un CH3. Lo desarrollo la estructura. Igual acá ven, este CH3. Este carbono me dice que hay dos veces CH2. Este carbono tiene un hidrógeno y ese tiene un cuando tenga un sustituyente lo desarrollo. Cuando tenga un porque si está en el extremo me puede servir para alargar la cadena. CH y este tiene dos metilos. Lo puedo poner aquí hacia arriba y hacia abajo. Recién aquí puedo puedo darle nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Veo la cadena más importante. Un tip, no es una regla, un tip es cuando yo tengo una cadena, una cadena, ¿no? Muy frondosa, qué sé yo, me mareo, no sé por dónde está, pero si yo veo que, por ejemplo, hay un sustituyente inorgánico, por ahí está pasando la cadena principal. No es una regla, no es una regla. Y a partir de ahí voy siguiendo la que sea más larga, ¿no? ¿No? Entonces... El, el, el inorgánico, así como si fuera un doble enlace, me va, sí, me va diciendo, ¿no? Cuando es un solo alqueno, me va diciendo por dónde está pasando la cadena principal. Entonces, vamos a ver esto. Ahí está. Desarrollamos la estructura. Una vez desarrollada, vemos que la cadena principal tiene cinco carbonos, ¿no? Sustituyente, metilo. Tres sustituyentes, metilo. Entonces, su nombre será. Su nombre será eh, 2,23. Eh, 3 trimetil pentano, ¿no? Aquí está, correcto. ¿Ambos compuestos son isómeros? No, tienen diferente fórmula global, ¿no? Al toque se ve, ¿este tiene cuántos? Este tiene más carbonos, el compuesto B. El compuesto B tiene nueve carbonos. El compuesto A tiene ocho. No son isómeros. ¿El nombre de A es 2,3? Sí, ya lo hemos hecho. ¿El nombre de B? Bueno, sería cuestión de hallar el nombre de B una vez que desarrollamos. ¿no? Desarrollamos y vemos la estructura, analizamos, ¿no? Sentido que me dé la menor numeración: 1, 2, 2, 3, no, ah, este es, no, este es un etilo, entonces 3 etil primero, ¿eh? primero identificamos, ¿no? Identificamos, ¿no? Entonces el nombre sería, el nombre de B sería 3 etil, ¿no? En carbono 3 tiene el etilo. Acá me, está, me lo he puesto así para señalar los carbonos primarios, pero en realidad el nombre sería ¿no? para este carbono 3, este etilo, que es todo esto: 3 etil, 2,2, coma metil, ¿no? coma metil, 2, 2 metil, perdón, 3 etil, 2 metil, echan. listo, vámonos a la siguiente. Pareciera difícil, lo primero que hago es identificar al carbono. Carbono, este es un cuaternario, miren. Otro carbono, otro carbono, carbono, carbono. Identifico los carbonos. Y ahora sí me fijo quién sería la cadena más larga, ¿no? Entonces veo que la cadena más larga puede ser esta, esta. ¿sí? Y de aquí seguir para acá. Dejándome esto sustituyendo, ¿no? Tin, 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 tin. Ya, entonces eso sería, vamos a verla. Si esa sería, entonces este sería un sustituyente, lo encierro. Este sería otro sustituyente y este sería el sustituyente etilo, ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezo? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No me, haces, me fijo en el siguiente sustituyente. Entro por acá, ¿no? Menor numeración de todo lo que hemos hablado. El carbono uno, carbono dos, carbono tres. Hay dos sustituyentes en carbono tres. Carbono 4, carbono 5, carbono 6 y carbono 7. ¿Saberlo el nombre? Entonces nombramos, identificando los sustituyentes. ¿no? En, carbono, en carbono 5, primero el etil, primero, ¿no es cierto? En carbono 3, 3, dimetil, heptano. Listo, vamos a la 4. No sé si la 3 quieren pon capturar pantalla. Dios mío, me gana la hora. Cuatro, 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 vamos a las cuatro. A mí que me pidan carbono primario, secundarios ¿no? Este cuaternario a la vista, ¿no? Una Y siempre es terciario. Esa cosita ya, este secundario, ¿no? Ya, esa cosita ya son del ciclo de, de, de la semana pasada, ¿no? Ya. La cuatro. Entonces, este es carbono uno, dos, tres, pero también esta puede ser carbono uno, este carbono 2 y este tres. ¿Cuál me hace, ese, cuál? La que tenga menor suma de localizadores. Entonces, será pues esta, ¿no? Porque tengo dos sustituyentes ahí. Aquí, desarrollo. este ¿qué es? Es un terbutilo, ¿lo ven? Terbutilo, ¿ven? Y este es un isopropilo. Entonces, sumo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La que me dé la menor suma ¿no? y saco. Ahí está. Entonces, la menor suma era para este. Lo nombramos 3-bromo, siempre en orden alfabético. 3-bromo primero. Luego, 1, uno, 1-dimetil. Uno, y con, con el último sustituyente de la raíz, ¿no? Aquí una vez que he desarrollado, miren ustedes, la, el craso error, ponerle, tienen que ponerle el nombre completo, y el nombre completo correcto es terbutil. Antiguamente también lo llamaban ter, pero su guión, el guión es el que lo hace diferente. Tienen que ponerlo así. Ahí estaba mal escrito, pues lo he puesto con rojo. Terbutil. ¿no? En orden alfabético, voy a nombrar primero este. ¿Por qué? Porque empieza con la letra E. T, eh, la letra T, pero no se tome en cuenta, es así, no la letra butil. Esa es la primera. Y este es el isopropil, ese va después. ¿Qué numeración tomo? La que me dé la menor numeración, me parece al todo. 1, 2, 3, 4. Porque si fuera así, 1, 2, 3, 4, también, ¿no? ¿Cuál es la que escojo? 1, 2, orden alfabético. pues, ¿no? ¿Quién gana? Gana esta. Esta vez. Orden alfabético. Porque me daba la misma suma, pero este. Este es, a ver, 1, 2, 3, 4, y la otra sería 1, 2, 3, 4. No, menor suma es esta, 1, 2, 4. No, no es orden alfabético. 2-terbutil, ¿no? 4-cloro, en orden alfabético, acá me falta el guión. 4-cloro, 1-isopropilexan. ¿Correcto? Vámonos a las 5. Se ha deshidratado el alcohol y, y el, el OH no se va solito, sino arrastra un hidrógeno, por eso que ahí forma el doble enlace, son dos formas, ¿no? Se ha formado un cicloalqueno, ¿cierto? Metil, ¿cierto? Este es carbono 1, de hecho, ¿por qué? Porque aprovecho el carbono 1 del doble enlace principalmente y luego el del sustituyente. Entonces su nombre se. No, no es este, ¿no es cierto? Entonces su nombre sería 1 metil ciclo X1N. ¿no? Es un alqueno acíclico, no, es un alqueno cíclico. Cíclico, ¿no? Y posee dos enlaces pi. No, solo posee un enlace pi. Su nombre es 2-metil, no, su nombre es 1-metil, ¿por qué? Porque aprovecho primero el doble enlace y segundo que tiene el sustituyente. Entonces le doy la menor numeración parece sustituyente. Incorrecto, entonces su nombre correcto es 1-metilciclohexeno y la última, el alqueno es un producto por el alqueno es producido por la reacción de eliminación, sí, de deshidratación del alcohol, claro. Bueno, aquí contamos. Tiene este, 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 es un, es un dieno, ¿no? Es un dieno. Con sustituyente, esta es cadena, cadena, forma parte de la cadena, entonces este es sustituyente. Este es otro sustituyente. Primero identifica en la cadena. Acá, la mayor cantidad de carbonos hace que yo escoja este, este, este. ¿No? Y no me quede acá porque sería dos, en cambio acá hay más, dejando este sustituyente. ¿Listo? Entonces nombramos. no Este sería met meten o metilen, ¿no? Metilen o metien, met metil, met metilen es un, es un nombre que hasta ahora se usa metilen, ¿no? Metilen. En cambio este sustituyente es metil, metil. ¿Quién va primero? Este, pues porque este termina en este, como decir la raíz de este, ¿no? Este va segundo. En orden alfabético, este va segundo, este va primero. Los dos empiezan con M, terminan en IL, pero este continúa. Entonces, este, este le gana. En orden alfabético, primero se nombra al metilo. Al metilo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. El nombre de A es 3, 7, metilocta. Numerando, ¿no? 3, 7, 3, 1, ¿no? Tres, siete. Buenas tardes. Señorita, ¿me puede regalar un par de minutos, por favor? Un par de minutos nada más. ¿Puede ser? Ya. Entonces, esta es incorrecta, la, 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 la B. ¿Por qué? Porque me está poniendo primero esto. ¿eh? Póngale aquí, incorrecto. Ha salteado el orden alfabético. Entonces la única correcta es, es esta, la D. ¿Listo? Aquí, ¿por qué es incorrecto? Porque primero podio, di, debió poner 7 metil octa. 3 metilen, 1, 6, 10. Incorrecto. Bueno, aquí en este tipo de ejercicios, primero ponen el, la raíz. ¿Qué raíz estamos hablando? 6 eh, eh, propil, octa. Octa pone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego numeran. Por cualquier lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, numeran. Una vez que numeran, hacen cumplir. Hacen cumplir el, ¿cómo se llama? hacen cumplir el, 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 lo que dice acá: que en el carbono 1 debe haber un triple enlace. Que en el carbono 4, entre 4 y 5, debe haber un triple enlace. Que en el carbono 7, entre 7 y 8, debe haber un triple enlace. Que en el carbono C debe haber un propilo. Y en que el carbono 3, un etilo. Y luego la tetravalencia se cumple y le dan nombre, ¿no? la tetravalencia, ya tiene el nombre, la tetravalencia y forman la fórmula global. La fórmula global C13H16. Listo. C13H16. En este es un alquenino, ya hemos visto el alquenino, primero llenen, llenen las carbonos, llenen los carbonos, ya ve por irse con paciencia, ¿no? Pagamos, pagamos caro, ya. Le dan nombre, Ahí está. Sentido que me dé la menor numeración, este estaba en carbono 1. Si era 1, este era 2. En cambio, acá es carbono 1, 2. Entonces, este está en carbono 2, no va por acá. Pues. Va por acá. ¿ves? La importancia que tiene de hacer bien identificar los carbonos. ¿no? Entonces, la cadena principal posee 11 carbonos. El compuesto tiene no sé cuántos electrones. Pi. Ya, bueno, lo ven. Tiene 2 y 2, 4 y las pi, 8 electrones pi. El nombre del compuesto es 7 bromo, sí, ese sí es correcto. ¿Listo? Captura en pantalla, por favor. Listo. Aquí simplemente es un alquenino, desarrollan. Ahí está. Fórmula global, la numeración. Empiezan siempre por el primer insaturado que encuentran y el primer insaturado está en este carbono, por eso que encuentran por ahí. Este es un buenas tardes. Ay, ya, 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 acabo. acabé, acabé. Señorita, ya acabé, discúlpenme. Es que, ¿sabe qué pasa, señorita? Que me he retrasado un poquito porque estaba un poquito malita y entonces un poco lenta, ¿no? Discúlpenme. Ya, ahí nomás les dejo, chicos. Copien la clave. Me gusta mostrarles el, me gusta mostrarles el, el solucionario, pero esta vez no va a poder ser posible. Muchas gracias, gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.